Llegará De La Cruz para meter el centro. Va el bolita por Radio Carve. Estamos 5 minutos y medio, primer tiempo. La radio de la Copa del Mundo. Llegará el centro, está esperando el pelado Cáceres. Para Viva en centro. O le quiere pegar al arco De La Cruz. A ver, señores, por derecha, 3 metros de la área mayor. Está ubicada la pelota por América. Llegará De La Cruz por Carve. Estamos al arco. ¡Gol! Uruguay, 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 el bolita De La Cruz. ¡Gol! Uruguayo, a los 5 minutos y medio. Yo decía, ¿centro o tiro al arco? Se perfiló para darle con derecha al primer palo. El arquero se fue con pelota y todo dentro del arco. Abre la cuenta Uruguay. A los 5 y medio, el bolita, el bolita, el bolita, el bolita, gol. 1 para Uruguay, 0 para Canadá. De La Cruz, el autor del gol. ¡Golazo de Cololo! ¿Qué bien escondió De La Cruz que iba a pegarle al arco? Porque nunca miró el arco, siempre miró hacia el medio y se perfiló para el medio. Recién después de dar un pase, se perfiló para buscar el arco. El arquero estaba jugadísimo al centro, nunca pudo llegar, la tocó dentro del arco. Gran remate De La Cruz para el 1-0. En apenas 6 minutos de partido, una pelota parada, ni siquiera se había generado una llegada. Primera ejecución y De La Cruz, con clase, con calidad, con una técnica exquisita, la colgó del ángulo. Fútbol por Carve. Colón, saque de banda, pelota en mano para el hombre del Flamengo. Guillermo Varela juega para Suárez. Suárez va a enganchar. La tiene el 9, va hasta el fondo. Lindo. Metió centro para Núñez. ¡Gol! Uruguay, Uruguay, Darwin Núñez. ¡Gol! Uruguayo, Darwin, Darwin por arriba, le ganó la cuareada a Johnson, pero es todo de Suárez, es todo de Lucho, que por derecha enganchó, fue hasta el fondo como un puntero, metió una pelota medida para el hombre del Liverpool, contra el poste izquierdo se tira Borja, no llega, marca el segundo Uruguay, que hace rato no llegaba con peligro al arco contrario, el pato Darwin. Señores, 2 para Uruguay, 0 para Canadá. ¡Golazo de Cololo! Se puede perder la velocidad, se puede perder el vértigo, se pueden perder ciertas cuestiones que tienen que ver con el físico estrictamente, pero la calidad, la clase y ese añejamiento como el vino, cuanto más viejo mejor, sigue jugando a favor. Lo de Suárez fue espectacular por el amague, por la llegada al fondo y el centro perfecto. Darwin mojó con la selección. Le metió una finta con el cuerpo y el canadiense se está mirando los tobillos a ver si los tiene, porque se cayó desparramado. Y después toda la potencia de Núñez para, con ese centro, aprovecharlo y sacar un gran cabezazo. Esta vez sí, se metió en el partido y marcó el 2-0. Fútbol por Carve. Venía por